saludo especial a los televidentes del Canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Bienvenidos a su magazine regional Alfa Noticias. Vamos a conocer avances de la información que hemos preparado para esta emisión. Presidente Duque hace llamado a seguir protocolos ante emergencia sanitaria. Tras emergencia sanitaria nacional y por la confirmación de dos casos de coronavirus en Neiva, el gobernador declara alerta amarilla en el departamento del Huila. Consejo Municipal de Gestión del Riesgo anunció medidas para enfrentar la posible llegada del COVID-19 a Pitalito. Gerente del Hospital Departamental manifiesta que no hay casos confirmados de COVID-19 en esta ciudad. ICBF tiene nueva directora general. La primera acción de la nueva directora del ICBF fue activar los protocolos por emergencia sanitaria en el país. Con pedagogía a través de la estrategia Día D, se busca recordar los riesgos de contagio del dengue y evitar su proliferación. Presidente del barrio Quinche hace precisiones sobre el lote de propiedad del barrio ante rumores surgidos en un sector de la comunidad. A finales de marzo iniciaría el programa de alimentación escolar PAE en Pitalito. Todo listo para el primer mercado campesino este sábado en el corregimiento de Bruselas. Y en deportes, el deporte en Pitalito altera su programación. Este jueves, el presidente de la República, Iván Duque, declaró emergencia sanitaria por la presencia de coronavirus en el país. Invitó a ciudadanos e instituciones a seguir los protocolos establecidos. Ante la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el presidente Iván Duque decretó este jueves la emergencia sanitaria en el país, en la cual, dijo el mandatario, se mantienen las medidas que ya se habían establecido y se determinan otras. El presidente aclaró que las semanas anteriores a la declaración de la pandemia, el país estaba en una primera fase en la que las acciones fueron orientadas a la prevención, pero que en estos momentos, de acuerdo con el marco normativo, se hace necesario pasar a una segunda fase que es la de contención, por lo que se declara la emergencia y se emiten medidas adicionales. Indicó que es necesario mantener las recomendaciones anteriores como lavado de manos permanente, cambio de hábitos como el del saludo, evitar contactos con personas que presenten gripa usando tapabocas. Frente a las medidas o recomendaciones adicionales y que son importantes para las regiones, está la suspensión de todos los eventos públicos que congreguen a más de 500 personas, aislamiento preventivo en los centros de atención de adultos mayores y suspensión de visitas a centros carcelarios. Dijo que por ahora en el sector educativo las recomendaciones están orientadas a conservar los protocolos de higiene e información, asimismo que se formalizarán directrices para funcionarios públicos y que se espera que las entidades privadas puedan asumirlos también. Finalmente indicó que se hará evaluación permanente a todas estas medidas y según las circunstancias, recordando que en el momento hay 9 casos de coronavirus comprobados en el país. Soportado en la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y ante la confirmación de 2 casos de coronavirus en la ciudad de Neiva, el gobernador Luis Enrique Duzán declaró alerta amarilla en todo el departamento. Frente a la situación que presenta el departamento por la presencia del COVID-19 y ante la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, el gobernador Luis Enrique Duzán declaró la alerta amarilla en el departamento e insistió en las recomendaciones de autocuidado. Cada 2 horas lavarse las manos con abundante jabón, tomar agua, hidratarse aún sin tener sed, esto reduce la propagación, taparse la nariz y boca con el antebrazo, no con la mano, al estornudar o toser, evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos, no asistir a eventos masivos si presenta sintomatología de enfermedades respiratorias, evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables, en caso de gripa usar tapabocas y quedarse en casa.
En el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que sesionó este viernes en Pitalito, se tomaron medidas para evitar la propagación del COVID-19. El alcalde Edgar Muñoz Torres se refirió a las medidas que se han previsto para enfrentar la posible llegada del virus a Pitalito. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de la estrategia municipal de respuesta a emergencia, decidió el día de hoy declarar la alerta amarilla, que significa la revisión y la generación de capacidades existentes, la verificación de las comunicaciones y los protocolos definidos que deben adoptarse para fortalecer los procesos de información a la comunidad y la promoción de acciones de información para la prevención. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se declara también, a partir de este momento, en sesión permanente. Terminada esta reunión, se realiza el abordaje de la ruta a seguir para el aeropuerto Contador de Pitalito, teniendo en cuenta que es un aeropuerto no controlado y que no tiene el servicio de sanidad aeroportuaria. Esta situación estará a cargo de la Secretaría de Salud Municipal, la Oficina de Gestión del Riesgo, la Aeronáutica Civil y el operador de vuelos comerciales Satena, con el apoyo de la S Municipal, nuestro equipo médico y del Hospital Departamental de Pitalito. Octavo, se realizará de manera inmediata una jornada especial con periodistas, trabajadores y propietarios de los medios de comunicación para socializar los lineamientos e información especial sobre el coronavirus COVID-19 y las rutas de actuación. En esto, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, pero hoy, por nuestra prioridad de salud pública, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo sabe que nuestros mejores aliados son los comunicadores, para que la información que solamente, oficialmente debe llegar a nuestra comunidad, es la que emita el alcalde municipal o, en su defecto, la Secretaría de Salud Municipal de Pitalito. Vale la pena decir que cualquier otra información hace mucho daño a las medidas de contención y al plan de acción que se ha definido para proteger la vida de nuestros laboyanos, para proteger la salud pública, que es nuestro verdadero objetivo. Vale la pena también decir que la única institución en el país que oficialmente puede manifestar la presencia de casos es el Ministerio de Salud. Cualquier otra información afecta el plan de contingencia. Por eso le hemos pedido a todos los jefes de prensa de todas las instituciones del municipio de Pitalito convocar de manera urgente a una sesión de capacitación para dar a cada uno de los comunicadores la información precisa y las herramientas que necesitamos transmitirle a los laboyanos para tener las capacidades de afrontamiento y salir avante frente a esta realidad de salud pública. Ante todo, manteniendo la calma que nos genera el tener toda la institucionalidad, el tener toda la infraestructura y el tener todo el conocimiento necesario sobre esta situación. Y en la rueda de prensa que se cumplió luego de la sesión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el alcalde anunció que se han tomado todos los protocolos y se han activado los planes de salud para enfrentar en las instituciones la posible llegada del virus a la ciudad. Están activos en este momento
todos los planes hospitalarios de salud y los protocolos y guías de atención para las infecciones respiratorias que requieren y que van a, y que pudieran requerir la atención por parte de la S municipal y del hospital departamental y de la red hospitalaria que hace presencia en el municipio de Pitalito. El próximo lunes se realizará un comité de rectores para el cumplimiento de la circular conjunta 0011 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación Nacional para orientar el desarrollo de las actividades académicas que hasta la fecha se mantienen normal y vigente. Es decir, en la ciudad de Pitalito hay clases. Los niños y las niñas pueden asistir a las instituciones públicas y privadas a recibir sus clases normalmente. 11. El Comité de Reducción del Riesgo, junto a la Secretaría de Salud Municipal, diseñarán una ruta para la autorización de eventos extraordinarios menores a 500 personas, que será expedido mediante decreto municipal en las próximas horas. Será un comité integrado por la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Salud Municipal, quienes dirán, frente a las solicitudes de eventos de conglomeración, si están o no estarán permitidos. A la fecha están prohibidos todos los eventos donde se tenga o donde se tenía pensado convocar un número mayor a 500 personas. Entre esos, la actividad que tenía el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del campeonato de patinaje que queda hasta la fecha suspendido. 12. Debo informarle a todos los habitantes del municipio de Pitalito que hasta el momento no hay casos confirmados de coronavirus COVID-19 en el municipio de Pitalito, que han sido verificadas toda la red hospitalaria. No hay casos confirmados. Y que una vez, si así fuera, se recepcionen casos, se comunicará por los canales oficiales establecidos en el país y bajo los protocolos previstos únicamente por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. La gerente del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, Diana Victoria Muñoz, quien participó este viernes en el Consejo de Gestión del Riesgo y luego en la rueda de prensa, anunció que en Pitalito no existen casos confirmados del COVID-19. Ya el señor alcalde manifestó el conducto por el cual vamos a informar en caso de que encuentren pacientes en este momento. No, ningún paciente ha llegado ni a pedir exámenes ni a analizarse. Se están atendiendo todos los pacientes que normalmente llegan a solicitar servicio de urgencias o solicitud médica de atención médica en el hospital. Nuestra S Hospital Departamental San Antonio de Pitalito es un hospital de segundo nivel de complejidad y con servicios complementarios de tercer nivel. En el consejo anteriormente les manifestaba que en Colombia hay escasos médicos infectólogos, que es una subespecialidad de la medicina interna. Sin embargo, gracias a Dios, nosotros contamos con un médico infectólogo en nuestro hospital. ¿Esto a qué conlleva? A que nosotros podamos cumplir los protocolos que manda el ministerio de una forma adecuada. En nuestro hospital ya hemos hecho un inventario de los recursos de infraestructura, talento humano, científicos, tecnológicos, medicamentos y de insumos
para poder atender los pacientes que van a llegar a nuestro hospital. Obviamente, ante una pandemia, los recursos nunca son suficientes. Por eso llamamos, como lo dijo anteriormente el señor alcalde, a la buena comunicación, a la buena utilización de los recursos de urgencias a toda la comunidad. Es hora de ir a una pausa comercial, pero ya regresamos con más Alfa Noticias. La Cámara de Comercio de Neiva, próximamente del Huila, lo invita a renovar su matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Hágalo de forma virtual en www.ccneiva.org o de manera presencial en nuestras oficinas de Neiva, Pitalito Garzón y La Plata. Sea un comerciante formal y haga crecer su negocio. Cámara de Comercio de Neiva, trabajamos por una región más competitiva. Unifica tus deudas con el crédito de compra de cartera por libranza que te ofrece Confie. Tasas desde 0,95%. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Super Solidaria, inscrito a Fogacop. La cartelera de este fin de semana en nuestro centro comercial Uniplaza es la siguiente: Bloodwise con Vin Diesel, que es una película de acción; Sacrificio Siniestro, película de terror; y Grupo Familiar, tenemos Unidos para nuestros grupos de niños; y Gran Espectáculo, lo manejamos con Grandes Espías, con Steve Bautista, que es de comedia. Los invitamos a todos que disfruten del Centro Comercial Uniplaza y las atracciones que tenemos para este fin de semana y para ustedes. Casas Prefabricadas La Estrella le ayuda a cumplirlo. Instalamos su vivienda de 1 y 2 pisos en concreto, cerchas metálicas, puertas y ventanas con un 50% más económica que la convencional. Casas Prefabricadas La Estrella. Contamos con todas las normas técnicas de sismo resistencia y aprobadas por Planeación Nacional. Carrera Sexta, 6 Sur 85, Barrio Libertador, Pitalito, Huila. Casas Prefabricadas La Estrella. Construimos su felicidad. ¿Y usted ya tiene la suya? Pitalito es el municipio con mayor extensión de café. Más de 21.000 hectáreas sembradas del grano lo consolidan como líder nacional. Su calidad lo ubican entre los cafés más pedidos en los mercados especiales de distintos países. El café lleva el buen nombre de Pitalito a los más exquisitos y exigentes paladares de compradores y consumidores en el mundo. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y buen vivir. Un mensaje de La Poderosa del Huila y Alfasur Fibra Óptica. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Quiere tener usted un buen estado físico y mental? Tome ahora mismo Pitacerebrina Francesa. Vigoriza, nutre, fortalece el cerebro. Indicada en mareos, dolor de cabeza, agotamiento de la vista, insomnio, pérdida de la memoria y migraña, trauma cranoencefálico, dengue hemorrágico. Pídala al celular 321-395-0164. 321-395-0164. Conjunto Residencial Los Cedros. Pitacerebrina Francesa, la original. Rechace imitaciones. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente.
Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Alfa Sur Fibra Óptica, la mejor televisión. Esta semana fue posesionada la nueva directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se trata de Lina María Arbeláez, quien viene de ocupar la gerencia del PNUD. Ante el presidente de la República, Iván Duque, tomó posesión como nueva directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez. El presidente destacó que la nueva directora general del ICBF tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo, construcción e implementación de políticas públicas, proyectos y programas que han contribuido al cierre de brechas y generación de equidad para las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran la lucha contra la trata de personas, la equidad laboral con enfoque de género y el empoderamiento económico para las víctimas de la Ley 1448 de 2011. Agregó que desde la Gerencia Nacional de Reducción de Pobreza e Inequidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que fue su trabajo reciente, dejó un legado activo en la estrategia Sacúdete, orientada a la construcción y consolidación de proyectos de vida legales y sostenibles de la juventud colombiana, así como el apoyo a la lucha contra la desnutrición. Ante la intervención que hizo la nueva directora general del ICBF luego de su posesión, se refirió específicamente a la activación de protocolos en todos los servicios que presta esta entidad a raíz de la emergencia sanitaria declarada en el país. Mira, de manera inmediata hemos llevado los protocolos expedidos por el Ministerio de Salud a todos los hogares que se encargan de la atención a la primera infancia y a los lugares donde también está el servicio a la protección de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Todos esos centros de atención y acogida que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes recibirán los protocolos expedidos por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación. La funcionaria recordó las recomendaciones e hizo énfasis en cómo actuar ante situaciones de gripa. Vamos a llevar todos los protocolos a los centros de atención integral a los niños, niñas y adolescentes del país. ¿Qué significa eso? Si hay un niño que llega con gripa, la recomendación del protocolo es que se quede en la casa. De no poder quedarse en la casa porque no tiene un esquema de cuidado al interior del hogar, lo que se está promoviendo son salones para poder tenerlos aislados de los demás niños y evitar el contagio, obviamente utilizando tapabocas y geles antibacteriales. En el marco de la estrategia Día D, en Pitalito se realizaron jornadas pedagógicas en los barrios donde existe mayor incidencia del dengue, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud Departamental. En el marco de la estrategia Día D establecido por la Secretaría de Salud Departamental, este viernes 13 de marzo se realizó una jornada en la que se hizo pedagogía en los barrios de Pitalito, en donde según las estadísticas se ha presentado el mayor número de casos de dengue. Es una orientación que hace la Secretaría de Salud Departamental justamente para prevenir el contagio por dengue. Como todos sabemos, el dengue se transmite a través del vector del mosquito Aedes aegypti, y lo que estamos haciendo en cada una de las viviendas del sector de la Comuna 2 y la Comuna 1 es poder revisar cada uno de los espacios de las viviendas en donde se puede albergar este vector, este zancudo. Ingresamos a la casa, allí miramos las albercas, los tanques y los reservorios que tengan, para ver si esas familias tienen o no el vector dentro de sus hogares. Entonces se les enseña y se les indica y se les orienta.
Los profesionales de la Secretaría de Salud de Pitalito entregaron recomendaciones a la comunidad centradas en el combate de los sitios donde se puede dar la reproducción de la Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue. Básicamente es decirles que a través del método de la untadita, que es igual cantidad de jabón con igual cantidad de límpido, sí, o de cloro, la mezclamos, lavamos la alberca y dejamos actuar por 15 minutos. Después lavamos, quitamos los residuos de jabón y volvemos a llenar. Este método o esta práctica se debe realizar cada 8 días en cada una de nuestras viviendas y en nuestras albercas. Con esto logramos prevenir que el zancudo en realidad se prolifere. El profesional de la Secretaría de Salud explicó por qué la fumigación no es tan efectiva en el combate del mosquito transmisor del dengue. Muchas veces las comunidades nos dicen, ay, por favor, fumíguennos. De nada sirve fumigar si en nuestras albercas tenemos el vector. ¿Sí? Muchas veces nos dicen, ah, es que necesitamos más toldillos. De nada sirve el toldillo si en mi alberca tengo el vector. Entonces la invitación es a que en cada una de las casas, de nuestras casas, revisemos si tengo yo, por ejemplo, botellas de gaseosa que me están albergando agua, o tengo materas, o tengo floreros, ¿verdad? Porque el mosquito se reproduce en sitios, o en este caso reservorios de agua limpios y que tengan una pared que los pueda albergar. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Quinche aclara en esta emisión del Magazine Regional Alfa Noticias rumores acerca del destino que se le daría a un lote propiedad de la comunidad. Ante algunos rumores surgidos con respecto a un lote de propiedad de la Junta de Acción Comunal del Barrio Quinche en la Comuna 2 de Pitalito, el presidente del barrio hizo algunas precisiones a través del magazine Alfa Noticias. Los comentarios que han hecho algunos residentes del Barrio Quinche manifiestan que el lote se va a vender, que es algo totalmente falso. Recuerden que para que nosotros podamos hacer algún tipo de gestiones frente al lote se debe convocar una asamblea general, para tomar decisiones con todos los 63 socios que pertenecen a la Junta de Acción Comunal del Barrio Quinche. Todos estos procedimientos son aprobados por Asamblea General, no solamente por la Junta Directiva. Insistió en que el lote no está en venta como se ha rumorado y explicó además que no existe la forma de hacerlo como se ha especulado por parte de un sector de la comunidad. Parte de tranquilidad a la comunidad, el lote no se está vendiendo, hay una especulación muy, 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 muy extraña que dicen que van a vender el lote y van a repartir el dinero con los socios. Es totalmente falso. Recordemos que nuestra figura jurídica como Junta de Acción Comunal tenemos un denominativo que es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Qué significa esto? Que todas las ganancias o todas las utilidades que pueda generar el lote o todas las actividades o la prestación de servicios que en alguna vez se puedan prestar, esos dineros deben ser reinvertidos a la comunidad y no repartidos entre los socios, porque esto no es una asociación privada que requiere que nosotros queremos ganancias para cada uno beneficiarse. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal, la administración municipal ha propuesto a la comunidad que en el lote en mención quede ubicado el centro Sacúdete, una estrategia del gobierno nacional a través de la cual los jóvenes se transforman en agentes de cambio social con el descubrimiento y desarrollo de habilidades para la vida productiva. Que si las posibilidades y la asamblea general, que es el máximo órgano de decisión que tenemos en este momento, aprueba, podría haber la posibilidad de que el Sacúdete pueda encontrarse en la Comuna 2, especialmente en el Barrio Quinche. Eso es lo que nosotros, esa es la propuesta que nos envía la administración municipal, porque el mismo alcalde nos invitó, el mismo alcalde nos llamó, nos citó a toda la junta directiva para darnos a conocer la propuesta, y por eso el día de hoy estamos aquí aclarando y dando a conocer pues la propuesta y también aclarando las situaciones que se derivaron pues por medio de estas afirmaciones que creyeron que iban a vender el lote, que cosa que no es así. Pese a las acciones emprendidas por el gobierno municipal anterior y las realizadas por el actual, no se logró el objetivo de que el programa PAE iniciara igual con el calendario académico 2020. De acuerdo con la información, este programa estaría iniciando a finales de marzo.
Este miércoles, en audiencia pública y luego de haber sido aplazada, se pudo definir la adjudicación del contrato para el desarrollo del programa de alimentación escolar PAE en Pitalito. Las gestiones se habían iniciado desde el año anterior, cuando el Consejo le aprobó al alcalde comprometer vigencias futuras con el fin de garantizar que los estudiantes recibieran este servicio desde el inicio de sus actividades académicas, en atención a una circular de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, este propósito no se alcanzó y la actual administración, luego de surtir los trámites correspondientes, solo hasta este miércoles 11 de marzo pudo adjudicar el contrato, que finalmente quedó por 4.069 millones de pesos y será operado por el consorcio Unión Temporal UT Pitalito Avanza 2020, teniendo en cuenta que a continuación y en cumplimiento al debido proceso viene la publicación del acto de adjudicación, la firma y legalización del contrato y la etapa de alistamiento. El servicio estará comenzando hacia la última semana del mes de marzo, han confirmado fuentes de prensa de la Administración Municipal. El programa de alimentación escolar PAE beneficiará a 2.132 estudiantes en el casco urbano y 8.356 en zona rural, para un total de 10.488 estudiantes. Vamos nuevamente a una pausa comercial y ya llega toda la información deportiva con la redacción del profesor Rito Medina Galindo y la presentación de Juan Pablo Romero. Primer seminario de actualización normativa en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Jueves 19 de marzo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, Teatro Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez. Conferencista, Dr. Luis Ayala Cáceres, especialista en gerencia en salud ocupacional. Costo promoción, 148.500 pesos. Black Tenis está ubicado en el Centro Comercial Uniplaza Local 128. Hoy, mes de marzo, estamos celebrando el Día de la Mujer con un descuento del 20% y también manejamos el sistema Sistecredit. Tecnovedoso los invita para que se acerquen a conocer todos nuestros productos de máquinas de hacer ejercicio, fajas para sudar, productos para el hogar, productos para belleza, todo con un gran descuento del 30% de descuento. Realizamos envíos a todo el país. Bienvenidos a su restaurante Crono, ubicado acá en el Centro Comercial Uniplaza, tercer piso, local 310 y 311, donde le tenemos almuerzos, desayunos, comida rápida, el especial sándwich Crono y picadas. Muy pronto le tendremos el restaurante Crono Kids, solamente para niños. Casas Prefabricadas La Estrella, le ayuda a cumplirlo. Instalamos su vivienda de 1 y 2 pisos en concreto, cerchas metálicas, puertas y ventanas con un 50% más económica que la convencional. Casas Prefabricadas La Estrella, contamos con todas las normas técnicas de sismo resistencia y aprobadas por Planeación Nacional. Carrera Sexta 6 Sur 85, Barrio Libertador, Pitalito, Huila. Casas Prefabricadas La Estrella, construimos su felicidad. ¿Y ustedes? ¿Ya tiene la suya? Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. Unifica tus deudas con el crédito de compra de cartera por Libranza que te ofrece Confie. Tasas desde 0,95%. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersolidaria, inscrito a Fogacop. ¿Quiere tener usted un buen estado físico y mental? Tome ahora mismo Vitacerebrina Francesa. Vigoriza, nutre, fortalece el cerebro. Indicada en mareos, dolor de cabeza, agotamiento de la vista, insomnio, pérdida de la memoria y migraña, trauma cranoencefálico, dengue hemorrágico. Pídala al celular 321-395-0164. 321-395-0164. Conjunto Residencial Los Cedros. Vitacerebrina Francesa, la original. Rechace imitaciones. Pitalito,
estrella vial y punto de encuentro de la región surcolombiana. Ciudad de oportunidades, de consagrados agricultores, dedicados deportistas, grandes escritores, ciudadanos amables, hábiles pintores y grandes talentos. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y el buen vivir. Un mensaje de la poderosa del Huila y Alfa Surt, fibra óptica. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó, pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. No hay otro don mejor que el de dar. Según lo que creas, así será. El interés por los demás. Dé el ejemplo. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Bienvenidos a toda la información deportiva. Buenas noches, yo soy Juan Pablo Romero. Se cancela el festival de patinaje que se tenía previsto para Pitalito. Esto con motivo de las medidas que se han tomado para evitar la propagación del coronavirus. Dirigentes del deporte en Pitalito atienden orientaciones de la Liga de Patinaje del Huila y toman la determinación de cancelar al festival de patinaje que estaba planteado para fechas próximas. Con esta determinación se afecta lo que corresponde al calendario de eventos de patinaje de carreras y la misma situación puede llegar a suceder con otros certámenes que se tienen proyectados para la actual temporada. De otro lado, el Congreso Nacional de Periodismo Deportivo previsto para cumplirse durante la semana venidera en Pitalito tendrá su respectivo análisis de probabilidades y la determinación será tomada atendiendo las orientaciones de la ACOR, lo mismo que del Comité de Gestión del Riesgo. Cristian Muñoz es uno de los automovilistas más importantes del Valle de Laboyos y se está contemplando la posibilidad de que él y otros competidores laboyanos participen de las competencias nacionales de automovilismo en esta temporada 2020. El automovilismo de Pitalito podría estar de nuevo en los eventos de competencia durante la temporada 2020 tras haber realizado una primera incursión en el año anterior. Los pilotos laboyanos encabezados por Cristian Muñoz, que en el año 2019 hicieron su satisfactoria participación en la categoría de autos de calle, esperan incursionar esta oportunidad en competencia de mayor exigencia y subir de especialidad. Los competidores del municipio aspiran a contar este año con el apoyo de las empresas locales, lo mismo que la institucionalidad para afianzar el proceso de competencias que exige su presentación en el Autódromo de Tocancipá. En esta temporada previa a las competencias, los pilotos preparan sus respectivos vehículos con otras especificaciones para afrontar las competencias al subir de categoría. Si a usted le gusta el voleibol, preste mucha atención a la siguiente nota. Va a haber un campeonato de voleibol mixto y usted se puede inscribir. Preste atención. El voleibol de Pitalito mantiene la expectativa con relación al planteamiento del torneo que se tiene previsto en canchas sintéticas con la reglamentación del voleibol arena. En la actualidad, se da la opción de competencia al certamen de duplas, donde podrán incursionar las damas y los varones durante los días 28 y 29 de marzo del presente año en el escenario deportivo Maracaná. Se estipuló por parte de la organización que el torneo femenino se realizará el sábado 28 a partir de las 7 de la mañana y el masculino está previsto para el domingo desde la misma hora. Con este evento, se busca incentivar el voleibol con características específicas de la modalidad en arena y para ello se permite realizar el certamen con la participación de duplas, deportistas que deberán realizar su correspondiente inscripción para acceder a la ejecución del torneo y a su respectiva premiación. Es toda la información deportiva por esta noche. Gracias por seguir aquí en Alfa Noticias. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más información.
La empresa de servicios públicos de Pitalito en Pitalito se permite informar que la tubería averiada de 12 y 16 pulgadas de la red principal de conducción del acueducto que va desde la Bocatoma hasta la planta de tratamiento de agua potable Guaitipán fue reparada con éxito por operarios de Pitalito y desde las 3 de la tarde se restableció el suministro total del servicio, que esperamos sea normalizado en horas de la noche en la mayoría de los barrios de la ciudad, excepto algunos de la Comuna 2 que por red presentan mayor retraso. Pedimos disculpas a los usuarios por la afectación y agradecemos su comprensión. Dirección operativa en Pitalito, marzo 13 de 2020. La empresa social del Estado Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Huila convoca a la jornada de diálogo de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2019. La gerencia de la S. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Huila, dando cumplimiento a lo normado en el COMPES número 3654 de 2010, lo dispuesto en el artículo número 78 de la ley 1474 de 2011 y la circular externa número 008 del 14 de septiembre de 2018, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, convoca a los veedores, asociaciones de usuarios, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, líderes comunitarios, gremios, entes de control y comunidad en general a la rendición de cuentas del informe anual sobre el cumplimiento de la vigencia 2019 del Plan de Gestión, Desarrollo y Transformación Hospitalaria con Gestión Humana 2016-2020, que tendrá lugar el día 20 de marzo de 2020 a las 2 de la tarde en el Auditorio Teófilo Carvajal Polanía, en las instalaciones del Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez. El informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2019, el reglamento de la audiencia pública, el micrositio y demás información pertinente se encuentra publicada en nuestra página web institucional www.hospitalpitalito.gob.co en el módulo rendición de cuentas. Durante el desarrollo del acto de rendición de cuentas estarán habilitadas las redes sociales y demás canales de comunicación de la institución para la participación de toda la ciudadanía en los temas relacionados. Diana Marcela Conde Martín, gerente encargada. Sácame por ahí con mil pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. ¡Aprovecha la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Y en nuestra sección de todos los viernes, Canasta Campesina, hoy les contamos que fue confirmada la realización para este sábado del mercado campesino en el corregimiento de Bruselas. La administración municipal y los líderes del centro poblado esperan una muy positiva respuesta a esta iniciativa. Alfa Noticias conoció que todo se encuentra dispuesto para que este sábado se realice en el corregimiento de Bruselas el primer mercado campesino, que ha sido iniciativa de los líderes del centro poblado, apoyada por la administración municipal desde la Secretaría de Desarrollo Económico y por entidades privadas. El corregidor ha dicho que se espera una gran respuesta, teniendo en cuenta que el corregimiento de Bruselas es una de las zonas agrícolas más importantes de Pitalito. En sus laderas se cultivan productos que van desde frutales de
desde clima frío hasta el café de alta calidad. Las expectativas es muy grande de parte de la comunidad. Esperamos que sea un éxito, puesto de que Bruselas tiene un sinnúmero de productos, tanto agrícolas como la parte artesanal, la parte de derivados tanto del café, de lácteos. Entonces, esperamos que sea un éxito, esperamos el apoyo de la comunidad laboyana, esperamos que todos este día tengamos presente de que por primera vez Bruselas abre sus puertas para un mercado campesino. El corregidor Hugo Ernesto Montenegro hizo la invitación para que toda la comunidad, no solo la de Bruselas, se vincule y apoye esta iniciativa que beneficia tanto a los productores como a los compradores. Una cordial invitación a toda la comunidad de Pitalito, de sus vecinos próximos a nuestro corregimiento. Los esperamos este 14 de marzo, día sábado, desde las 6:30 de la mañana estaremos prestos para poderles atender. Y de esta manera hemos llegado al final de su magazine regional Alfa Noticias. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales como Alfa Sur Fibra Óptica. Feliz fin de semana.